Yo quiero cosas menos serias el día de hoy, ¿ok? Yo quiero cosas light, yo quiero cosas digeribles, yo quiero que digan jaja XD, yo quiero que mis comentarios se vuelvan a atacar porque digo mi opinión. Así que vamos a ver las novias berrinchudas. Gracias. Man, ¿cómo se encuentran? ¡Sens! Espero que estén genial. Hola. Aparezco nuevamente con cositas raras, cositas que gracias. Los incomodan, cositas que son difíciles de ver. El día de... Oh, cómo me encanta a mí las cositas difíciles de ver. Me fascina, amigos. Es una droga. Vivo drogada de eso. Yo lo veo. Prepárense porque van a tener un exceso de vergüenza ajena. Cringe. En el cuerpo, así que hoy vamos a hablar de las novias berrinchudas. Si su novia o novio es berrinchudo. Esperen, hay niveles, creo yo. Definamos berrinchudos, ¿no? Definamos. Como siempre, la raza humana te sorprende y te encontrás con cosas que vos pensás. ¿Cómo que la raza, mija? La especie. Esto es imposible que pase. Póngase, bueno, trucha. Pasa. Me he encontrado con ciertos videos sobre chicas que se encuentran en pareja y que por alguna extraña razón se comportan como unas pelotudas. Nivel ya, no. No, ahora no. Fuck. No. Nani, voy a decir a la red. Ay, mi. Tipo, ¿no te das cuenta que estás actuando? O sea, te da cringe porque lo ves, ¿no? Queda claro. Pero luego, miren, a esta no lo voy a criticar tanto. He visto peores. Ok, he visto peores. Voy a comenzar con esto. He visto peores. Sí, da cringe. Pero todo lo que es de pareja les da cringe. Les da cringe. Porque están solos. Y no tiene a nadie con quien puedan dar cringe. Y por eso les causa todavía más cringe. Porque se sienten en lo que están, en soledad. O sea, este no está tan mal, pues. Es a lo que voy, amigos. No está tan mal. Ando como una tarada. No. Te tiene que querer mucho, ¿eh? El chabón te tiene que querer mucho para que te vea actuando así y no salga corriendo. Porque a mí... También, ¿cuántos años tiene? Me llegan a ser... ¿Ya se le desarrolló el cerebro? ¿Ya? ¿Ya está bien de la mente o todo así de malita? Un berrinche así. El amor se va. A veces el amor desaparece. ¿Qué querés que te diga? ¡Ok! ¡No! ¡No! ¡No puedo ver esto! ¡No le puedo poner play! ¡Fuck! ¡Jesus Christ! ¡Jesucristo! ¡No puedo! No, he visto 5 segundos y ya me está dando un colapso nervioso. Amistad, esto es inadmisible. No puede pasar, crimen de odio, llamen a la policía, quiero reportar un delito. Necesito reportar un delito, esto no está bien, fuck. ¿Qué quería que te diga? Esto lo subió ella, o sea, es incómodo cuando lo hace un nene, ¿eh? Yo he visto... Ella subió esto a internet. Una bata crecidita. Ya piensa con la de abajo. Y subió esto a internet. Me hiperventilo por dos. Estoy hiperventilando. Se me bajó la presión. Me acaban de sacar algún tipo de problema en el corazón. De verdad, en cualquier momento me da una trombosis. Una embolia. Ay, no. Que terminan ahí tirado. No sé qué. Te pones como un poco ahí. Que decís, uy, este pendejo. Imagínate verse. Es cierto. Ves a un niño, un mocoso, haciendo esto. Y es como, ay, no le educan al morrito. No le educan. Y ahora una señora, ya adulta, ya crecida. Va a ser a una chabona de 20 años. O sea, un poquito de dignidad podés tener. Al piso, empieza a gritar y hay gente atrás mirando. Si fuera el novio, o sea, como me voy, pero no me ve más. Empieza a gritar ahí, no sé qué. Yo tipo, no sé quién sos, pedazo de pelotuda. Que la venga a buscar la mamá, claro. Que la venga a buscar la mamá, que a mí no me rompa mal huevo. Es que esto no es ser berrinchuda. Esto es una red flag. Uno, estás grande. Deja de actuar como un niño. Ya no eres un niño. Soporta. Acéptalo. Está ruco. Estás más cerca de estar senil que de ser un bebé. Por favor, retírate. Conserva la propia, la poca dignidad que te queda. Dos, deja de infantilizarte. Ya estás grande. ¡Qué chingados! Tres, tantita vergüenza no por ti, sino por el acompañante. ¿Saben? Y cuatro, ¡qué perro cringe! ¿What the fuck? ¡Está poseída! Me cuesta creer que no sea actuado. Encima el chabón va... ¡Premeditado sí es! Porque se puso a grabarlo. Buscarla. Toma mi vida, toma el chupetín.
nos vamos a casa. Te lo paso que se lo haga en privado, ¿sabes? Todavía en privado te lo paso porque... Pues ya, cada quien con sus kings, ¿no? Cada quien, pero... Ay. No, tiene 20 años la idiota, ¿eh? Tronca, qué bronca, ¿sabes cómo la dejo a la mierda? Si te haces esto en la calle... Ah, mira, qué violenta tú también, ¿eh? Ya sé por acá de que voy a violentar. Hay que violentar viejas berrinchudas. Debe actuar en la casa. Duerme en la cunita, ella. Ah, y la tiene que sacar a pasear en el coche. ¡Ey, eso es un fetiche! Hay gente que le gusta eso. Hay gente que le dice, a ver, pon un pañalito, papi. A ver, quítame el pañalito con popo. No es broma. Yo sé que lo dije acá de forma XD, pero no, es en serio. Completamente serio. No, ella es una nenita. ¡Ay, Dios! Toma la leche en la mamadera. En la mamadera de carne. ¡Amiga! Pues, I mean, probablemente, pero no lo digas en voz alta. Me reí un montón. Dios, qué difícil de ver. Qué gracioso. Ja, 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 ja. Me parto de risa. Yo no entiendo los neurotípicos al chile. Este es el principio. Si piensan que esto es una en un millón, no, hay varias. Hay varias. Pero las van a ver a todas. Así que sentate. ¿Vos ya estoy sentada, amiga? ¡Amistad! ¿Pero qué hace? Oiga, eres traumada. Pensé que iba a ser menos peor, ¿eh? La verdad, pensé que iba a estar menos ojete. Lo bueno que traen cubrebocas, la verdad. Lo bueno que traen cubrebocas y así nadie va a saber quiénes son. Nadie va a saber. Ay, ¿qué dice? Espérame, se abrió mi chat acá. Nadie va a saber. Afortunadamente, entre lo malo y lo bueno, anonimato. No sé por qué, pero te veo en una de esas escenas. Ay. Bueno, y tú haces eso en el centro con papá. Ay, es que ustedes creen que yo soy un feto, ¿verdad, andante? Ustedes creen que yo... Ay, no. Ay, no, me caen gordos. Con ese outfit de nena otaku, ya te das cuenta que sos una tarada. Esta chabona se quiere hacer las nenitas. Es para dejarla ahí ese pex, pero se nota que es infantil por su manera de vestir. Sí. Sí, 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 yo también lo creo. O sea, yo la verdad sí creo que sea... Pues no voy a decir una regresión mental, ¿verdad? Pero sí creo que es tal vez un fetiche, algo ahí, y no sé. No infantilicen, amigos, ya están rucos. Acéptenlo, ya pasaron la etapa donde pueden hacer berrinches. Y los berrinches son porque uno no puede regular sus emociones, ¿saben? Uno no puede regular sus emociones porque son menores, porque son niños, porque no lo saben. Pero ya de viejo ya puedes, ya estás crecidito. Si ya irrigas sangre allá abajo, ya puedes irrigarla acá arriba. Ok, gracias. Es lo único que estoy diciendo. De como los que rolean de bebés, hay gente que rolea de bebés. ¿Para qué? Ya estás grande. Ya pasaste esa etapa. Vos vestiste como si te cante el orto y todo, pero actúa como una nena y se viste como una nena porque se puso esa mochila. Sí, se viste como una niña. Maybe es un fetiche, pero... Chilita de mono que tiene atrás, horrorosa. Los problemitas que tenés que tener vos como persona para andar con una chabona que actúa como una nena. No, yo no sé cómo hacer para... Es para dejarla ahí ese pedo. ¡Espera! ¿Me dejaría si hago eso? No lo haría. Pero ahora sé que me dejaría si hago eso. Pancarte eso, Iván. Salí corriendo, andate, hermano. Okay. ¿Sabés cómo la tiro por la escalera mecánica? No voy a lidiar con un bebé berrinchudo, ¿oíste? Nada más porque no quiero ver tu novela. ¡Pero por qué lo graba! El chabón no quiso ver su novela con ella y la chabona se mete abajo de la mesa. Imagínate, mi novio no quiere ver Pasión de Gavilanes conmigo y yo agarro y... ¿Cómo te hace enojar así? Me meto dentro del ropero y me pongo ahí a llorar. Y me da bronca porque los chabones van y le dicen: ay, mi vida, vamos a ver la novela que tú quieras, no llores, mi niña. Tío, no le sigas el juego, ridículo. Los novios también son medios pajeros. Raro, ¿qué quieren que les diga rara? Estas conductas me parecen rarísimas. Ahí vamos a ver tu novela, ándale. Vente. Ándale, ven, bebé. Vente. Está llorando porque no quiso ver una novela con ella. Esta no está tan peor. Estaba peor la anterior. No estoy diciendo que esté bien. Solamente estoy diciendo que está... Esta no está tan mal. Ándale. ¿No? Me recuerdo cuando yo me alunaba en los cumpleaños. Me alunaba porque, no sé, un compañerito me comió un pedazo de torta y yo me enojaba. Bonnie cuando no quieren ver sus reels gore. Ay, Bonnie cuando no quieren ver las imágenes de acá medio zarras que luego me salen en Twitter. ¿Por qué no quieren ver mis imágenes de un pito? Pito nudo de globo. Pito nudo de globo. ¿Por qué no quieres verla?
y me ponía en un rincón y lloraba. Así tal cual, claro, abajo la mesa. Esto yo lo hacía, pero cuando tenía 4 años, claro. Y mi mamá ahí, del borde de la mesa, diciéndome, hey, vení, vení, vení. Era una conducta acorde a mi edad. Ya cuando tenés 20 años, me parece que estás para otra cosa. Dejen ustedes que lo haga. Lo grabó y lo subí a internet. Digo yo, ok, ¿qué tal? ¿Qué tal? No sé, idea loca. Idea loquísima. Idea acá. ¿Qué tal? Y lo que pasa en privado en la pareja se queda en privado en la pareja. Ya saben cómo tener esto llamado prudencia. No lo sé. No lo sé. Tal vez. Digo yo, ¿no? Como que se está perdiendo ese pequeñito detallito. Detallito de. De nada más nosotros lo sabemos. Es un secretito entre nosotros. Es coqueto que solamente nosotros lo sepamos. Nadie más se tiene que enterar. Muchas gracias. Las imágenes del vato con ubres. Ay, dale, exagerada. Ay, tan mal te vas a poner porque no quiso ver una novela con vos. Pero, bien, tal vez lo está haciendo jugando. Si ahorita se levanta y se está riendo, lo está haciendo jugando. Se pierde la vergüenza. Quiso ver marchar. Está perdiendo los valores. Ah, pero se está llevando a la de veras porque no vio la novela. Ay. Yo pensé que era un meme, un chascarrillo, un chistecito. Estás bebé. No voy a ser bebé si tú no me pones mi novela. ¿Cuántos años tiene? ¿8? ¿9? ¿Por qué tú no me pusiste mi novela? ¡Oh! Ahí como la manda a la mierda, Dios mío. Y el novio es otro tarado. Y lo peor son los comentarios, porque los comentarios no se quedan atrás. Yo quiero una así. Pues a cada quien, nada más no lo publiquen en internet. Si lo publican en internet me voy a burlar de ustedes. Así es simple, así les digo. Pueden hacer lo que quieran en privado. Lo publican, me burlo, así es simple. Publíquenlo, que nos burle. Hay que burlarnos todos, para que aprendan a dejar las cosas en privadas en privado. Así es simple, amigos. Así es simple, perdónenme, no, esto no es bullying. Es enseñar los límites. Quédense en su cerco, en su corral. Nadie quiere sacar sus cabras del corral. Gracias. No querés una así, Juan. Cuídala, bro. Muchos queremos una niña así. En serio, hay hombres que... Es que una cosa es que te guste así. Es lo que digo. También. Pero no lo suban a internet. Porque voy a estar ahí, en primera fila, reaccionando a ello y burlándome de ello. Perdónenme. Me da cringe. ¿Qué puedo hacer? Está en internet. TikTok me dice que puedo reaccionar a él. TikTok me dice que puedo reaccionar a todo el contenido que está en su plataforma y puedo monetizar con él. Así que yo voy a monetizar con tu pinche madre. Gracias. ¿Y les parece hot esto? Ya llega un punto donde voy a decir tipo, dale, hermana, o sea, basta, stop. Ya le tenés que cambiar los pañales, más o menos. Es una pelotuda. Pero aprovecha la pana. Yo quisiera que la mía fuera así. Pero no entiendo. Cuídala mucho que mujeres así no hay. ¡Qué tierna! ¡No! Esos vatos han de ser acá medio pedófilos, sea el chile. Eso de que ya no hay niñas así. No, de hecho sí hay muchas niñas así. El problema es que es eso, niñas. ¿Saben? Ese es el problema. Que son menores. Que son niños que no pueden racionar. O sea, como, ay, a mí me encanta que actúen como fetitos, a huevo. Ay, me fascina que no sean maduras. Ay. No, no, no. Si no pones mi novela, te agarro y te ahorco con el cable del televisor. ¿Vos te pensás que yo me voy a poner abajo la mesa? La vamos a ver igual, ridículo. La vamos a ver igual. Soy una nena. Cada uno, viste, con su gusto. Obligado. Que asegúrate para que vayamos a actuar. Ándale, te doy como bebé, pero ya ven. Le dije que no. Está haciendo berrincha porque no le quiero comprar un agua. Le dije que no por no cargar su celular en casa. Perra, pero también dale agua. Es una necesidad básica. Se va a morir. ¿Qué tal? Y eso no es un berrinche, es una deshidratación severa. Después comienza la diarrea y el vómito, ¿eh? Nada, os aviso. Mi amiga ahí teniendo un ataque, ahí deshidratada, ahí en el piso, toda agua, agua. Y este vato está haciendo un berrinche. Ay, mi niña, haciendo un berrinche. Y la bate en el piso ahí, sudando sangre ya. ¡Denle agua! ¡Mínimo! ¡Ajá! Ey, y si llora, es verdad que nos está tan deshidratada, ¿eh? ¡Ey, eso es que se siente mal! Esto no me parece un berrinche, ¿eh? ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando para que todos vean que eres un bebé. Me da bronca el novio que la graba y dice: te estoy grabando para que todos veas que eso es una bebé. Los comentarios, mira, los comentarios, no le hables feo. Está chiquita. ¿Chiquita? Chiquita la que... Ah, no, la mía es grande, ¿verdad? Ay, es verdad, te parece bien mis 47 centímetros. Ay, casi, casi lo decía. Pero no, la mía no está chiquita. Chiquita la tenés vos. Esta no es chiquita, tiene... Y lo dijo, como 25 años, por favor. ¿Por qué buscarías algo infantil en tu pareja? ¿Por qué le hablas así a la bebé? Me da bronca, encima...
los comentarios están diciendo, no, ¿por qué le habló así a la bebé? ¡Ay, Dios! ¡Ridículo! ¡Pelotudo! ¡Por eso está soltero! Ya les dije, tratar bonito a tu pareja y acá de bebecito y la madre no está mal, pero no lo suba a internet porque va a burlar, así es simple. De mierda que tiene. O sea, esto no es un berrinche, pero es una chabona. Pero mi amiga, amiga, ¿tú también estás haciendo un berrinche con ellas? Igual que yo. Que le habla como bebé literalmente al novio. No como bebé, decirle, ay, cuchita, cuchita, cuchita. Esta habla como una nena, literal. Habla como una nena, pero en su vida cotidiana, tipo, en general. ¿Qué dice esa? ¿Qué dice? ¿Qué dice esa, amor? Esa me va a caer mi boleta. Mi boleta. ¿Pero qué hace? Me acaba de invadir una ola de odio. Actúa como una niña. ¿Cómo? ¿Pero qué hace? Amistad, ¿qué haces? Uy, está muy buena mi patita. Sí, necesita. Nena, literalmente actúa como una nena. Mi amor. Porque soy una niña grande. ¿Por qué? Se me antojó el pastel. Nada más les digo. Nada más les digo. No les diga. ¿Qué? Porque prendí la estufa con el briquet, así sin quemarme, así. Yo hice así, piu, y luego hice piu. Y la prendí. Mi amiga está romantizando su inutilidad. ¡Perra! Está ruca como para no saber prender una estufa. Literal. Está lo suficientemente grande como para poder hacer ese tipo de cosas. Y me serví un vasito de agua, y me eché agüita, y me lo bebí. Amiga, dejé romantizar las cosas tan infantiles. Yo siento que a la gente que le gusta así como ese tipo de comportamiento, hay que ser medio pedófila. Porque un hombre adulto, ya grande, así, ¿no? Crecido, maduro, decente. No va a buscar a alguien que romantice de esa forma ese comportamiento. O sea, siendo sensatos, ya estando grandes, creciditos, no buscas a alguien que se comporte como niño. Me está costando este video. Uf, que Dios me libre y se apiade de mí. Porque yo la aprendí allí. Y yo voy a agarrar el cuchillo, se lo voy a clavar así, así, así. ¡Qué violenta, amistad! ¡Qué violenta! Aquí nada de violencia. Yo creo que la madre antes de parirla se pegó un golpazo, rodó por las escaleras y ahí quedó media boluda. Porque para que tenga... No puede ser media boluda. Es porque rodó. Badabut. Perdón, ya. Lo siento, yo no le sé al léxico argentino. I'm sorry. Ya. Pues es que aquí es una bola. Ya, ¿hace este problemita? Mamita. Ella pasó por abajo de una construcción y se le cayeron 5 ladrillos en la cabeza y ahí quedó así. Sé lo que se te cante. Ser ácido fólico. No es cierto. No sé, amigo. Pero ojete, claro, si estás con tu pareja. Pero cuando te graban y lo suben a TikTok, te abre una caja de Pandora de la que no podés escapar. Porque vos ves esto y decís, el mundo está podrido. Una pone, todas somos así cuando nos enamoramos. A ver. Es verdad. Un enamorado habla más de bebecito y la madre. ¡Pero no lo suben a internet! ¡Es lo único que digo! ¡No lo suben a internet! ¡Mucho! ¡No se hagan! No, que te enamore no es sinónimo de ser idiota. Parece... No lo suben a internet. Una persona que tiene un retraso madurativo, porque para actuar así como una nena de 5 años y el novio es otro pajero, porque yo le llevo a hablar así a mi novio, me deja, me bloquea y me pega el gosteo de mi vida. ¡Perra, eres una víctima! Significa que no te quiere. Significa que a la primera problema ya te va a dejar. Obviamente esto es bay, porque esto solamente es una exageración. Gracias. Antes de que me quieran otra vez decir madres, no, no lo estoy diciendo. Gracias, gracias. Es una exageración. Es yoki yoki. Jaja, XD. No se tomen todo en serio. No se tomen en serio todo lo que digo. Gracias. Solo el 90%. 80. 88. 80, 88. Y ya. Muy, muy bien. Porque te amo. Te amo. Y aunque no esté todo bien, pero te amo. Grabando a mi novia sin que se dé cuenta. ¡Ven esto! Tiren aquí chingaderas al novio. ¿Para qué andas subiendo esto que fue en privado? Te amo. Dios mío, es que esta chica no para. Hacía con esa bata de unicornio para hacerse la... Yo sí, gracias, soy... Basta. Nena chiquita, Dios mío, una mujer grande ya. Uy. No, no se juega yo. Ay, mi amor.
Porque no puedo jugar yo. Tú sí puedes, mi amor. Yo sé que vas a poder. Dale. Mira que no. Ay, ¿sigues que no? Dale, mi amor. Yo sé que tú puedes. ¡Ay, sí! Una. ¿Por qué actúo así todo el tiempo? Pasó Ladybug y dijo, che, no da. Ladybug ahí mirando cómo usa el yo-yo esta pelotuda y dijo, basta, detente. El novio que le dice, a ver, bebé, intentar una vez más. Es que claro, viste que el diablo los crea y el viento los amontona. Porque dice que siempre hay un loco para una loca, literalmente. Porque estos dos... Mirás, tal vez son rage bait, puede ser. Un psicólogo y no toca el piso acá, ¿eh? Es que, o sea, te lo paso un ratito de que te acurrucas y la madre, ¿no? Pero todo el perro día. Todo el perro contenido, digo yo. Amiga, ya irriga sangre al clítoris. Ya, por favor, ya piensas con la de abajo. Pero sí, estuvo muy tétrico, la verdad. Estuvo muy turbio. No les voy a mentir, estuvo muy creepy. Alguien sálveme, rescáteme, esto no está bien. Cuando la tóxica se enoja y te hace drama en plena calle sin darle ningún motivo. Bueno, no estoy diciendo que no haya sido algo tóxico, pero no sabemos qué pasó. ¿Qué tal y le dijo, te engañé con tu hermana? Y ella de, ya no me voy contigo. Y él como, te vienes conmigo. Y lo no, ¿saben? Puede ser, puede ser. Esto es bait, ¿verdad? Esto es fake. Es bait y es fake. Es fake. Fake, ¿no? Se corretean y después de la nada llegan y le da un ramo de flores. A este le tenés que pagar varias sesiones con el psiquiatra. No le tenés que dar rosas, no. Varias sesiones con el psiquiatra. Nada, that's bait. Para que trate el problema de abandono que tuvo con el padre. Porque si no, no me explico que sea tan tarada. Este nene que pasa por acá hace menos berrinche que esta ridícula que tiene como 20 años. Si no, me da bronca que pone la de you look perfect tonight. Como si fuera algo romántico. Como si fuera una muestra de afecto. Es una muestra de que sos pelotuda. ¡Ay, qué mentira, Jaime! Bueno, Nel, chicos, pase. Espero que se hayan reído. Que hayan podido llegar hasta esta parte. Ya, vamos al final del video. Si llegaste hasta esta parte, vos te bancás todo. Lo peor de internet lo acabas de ver hoy. Así que nada, chicos, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y yo les mando besos y nos vemos en... Gracias por el video, amistad. Estuvo horrible. O sea, no el video. Los videos de la gente berrinchuda. Estoy traumada, gracias.